Así empezó el trabajo este de la instalación del piso laminado, con remover todo lo que era el baseboard, carpeta, grapas y limpiar todo. Y luego también tuvimos que aplicar el primer para matar el mal olor que se había penetrado en el piso. Y ya luego pues se prosiguió a hacerlo en toda la casa. Fuimos cuarto por cuarto, porque pues las personas ahí viven y nomás lo estuvimos haciendo el trabajo durante sábado y domingo. Aquí, como vemos, era el pasillo, esta es la otra recámara. A todos le aplicamos el primer para matar el mal olor, puesto que estaba un poco fuerte. Y ahí, como vemos, aquí, mejor dicho, es la sala. Y aquí vamos a apreciar ya el trabajo terminado. Déjenles muestro todos los detalles, por lo cual muchas personas me están empleando alrededor de Los Ángeles. Aquí vemos la entrada, se ve muy elegante el corte. Aquí vemos el retorno de la moldura, porque hasta acá lo decidimos terminar. Y luego la moldura transición, luego este otro retorno con el baseboard para que quede bonito. Y ahí vemos toda la moldura ya pintada, ¿verdad? Y aquí vamos a apreciar los cortes alrededor de las puertas, cómo han quedado de bien realizados. Ahí me tocó poner una tirita bien pequeñita. Luego aquí vemos estos cortes especiales, que por ahí está otro video sobre lo que es el baseboard, la moldura de piso, para que se viera elegante. Antes no le habían puesto abajo de esta puertecita, pero decidimos ponerle con este tipo de recorte para que se viera más elegante el trabajo, y el dueño quedó impresionado con ese pequeño detalle. A veces los pequeños detalles son los que nos abren más las puertas. Entonces, así es como dimos por finalizado el trabajo. Gracias a Dios, el dueño quedó muy satisfecho, muy contento con el trabajo. Espero que, si ustedes no tienen quien les haga el trabajo, pues pueden contactarme por vía Messenger, ¿verdad? Aquí en mis redes sociales. Fue un gusto, un placer, y nos veremos en el próximo video.